So, ladies and gentlemen, welcome to this official post-match briefing with Team Uruguay. To my far right is the head coach, Esteban Meneses, and to my immediate right, the team captain, Juan Manuel Gaminara. Please, again, wait for the microphone as usual, and say who you are and who you represent, remembering we have remote interpretation. Thank you very much. So, we'll go question to the floor at the front, please. Eugenio Esteciano para el Rugby News Service. Me gustaría que expliquen qué es shockear, o qué era shockear al mundo para Uruguay, la frase que ustedes tienen como, como frase de cabecera, y por qué la cumplieron. Hola, Eugenio. Shockear al mundo para nosotros implicaba ganar la Fiji y ganar la Georgia. Eso es lo que venimos, eso es lo que estamos entrenando. Sabemos que son partidos, pero nos preparamos para eso. Tenemos que hacer un trabajo extra primero para clasificar al Mundial, y una vez que clasificamos, para estar acá en el Mundial y jugarlo. Pero lo que nos propusimos era ser protagonistas, atacar. Y creo que lo hicimos, y la consecuencia es traer el partido. Sí, sin duda que shockear al mundo es, para mí, trasladar lo que hace 4 años empezamos, hoy en un mundial contra rivales tier 1. Creo que es lo que necesita Uruguay, necesita partidos de estos, necesita partidos como Fiji, como Georgia, para poder dar un, seguir creciendo en la evolución. Eso es shockear al mundo para mí, poder trasladar el trabajo de 4 años con rivales de esta envergadura. Thank you very much. Question at the front, please. Can you sum up what this result will mean to you as players and coaches, but also to everyone back in Uruguay? Significa la confirmación de un trabajo de que se viene realizando desde hace 4 años en este proceso, con procesos anteriores, que 2015 jugó Uruguay el Mundial, y se viene trabajando seriamente y dando pasos, cumpliendo objetivos, y creo que el de hoy es un gran paso en el cual jugadores y staff trabajaron y los resultados se alcanzaron por consecuencia del juego. Thank you. Question here, please. Hola, acá Felipe Cáceres de CL Rugby, Rugby Chile. Primero que todo, felicitaciones, tremendo. En la región nosotros crecemos con el mito de que los isleños son invencibles, que los equipos de Oceanía están a otro nivel, y lo que hicieron hoy día demuestra lo contrario, que era mito. Quizás la respuesta que le voy a dar de la pregunta la sé un poco, pero si se la pueden contestar al mundo es... ¿Qué tenemos, qué tienen los jugadores, los rugbyistas de nuestra región, de Sudamérica? Ustedes están la punta de lanza hoy día para los que vienen detrás, como mi país. Muy bueno. Hola. Buena pregunta. Estoy seguro que acá la gran parte de la gente no conoce a muchos de los jugadores uruguayos, pero creo que tenemos los jugadores más profesionales que hay en el campeonato, sin ser los top 4 o 5 equipos del mundo, que la verdad que son muy profesionales desde muy chicos. Pero nosotros sabemos que nuestros jugadores son los más profesionales, y por profesionales no quiere decir tener un contrato con mucha plata, sino la dedicación, el sacrificio
y la pasión que se le da. Creo que en el rugby hoy día, y siempre con respeto, pero es más fácil para un agente o para lo que sea ir y seleccionar un isleño que ir a buscar un uruguayo. Y la verdad que nosotros tenemos jugadores, y lo sabemos, no es que nos creamos más, pero sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes como Mateo Sanguinetti, Santiago Barata, Andrés Vilaseca, Kessler. La verdad que son jugadores de clase mundial, pero por cómo está el rugby es más fácil ir a buscar un isleño y ponerle un equipo y después echarle la culpa a la misma persona de por qué no funcionó, que ir a buscar un uruguayo. Entonces, atado con la pregunta de Eugenio, por eso es que queremos choquear al mundo y mostrar el profesionalismo con el cual y la pasión que tenemos. Go ahead, please. Thank you. Yeah, Stephen Wade with Associated Press. For the coach, can you describe to us the level of rugby in Uruguay? How many players, how many professionals? It's essentially all amateur, right? Do you have any professional players? If so, where are they playing? Hoy Uruguay cuenta con una base de 4.000 jugadores en todo el rugby uruguayo, contando juveniles y superior, plantel superior, por decirlo de alguna manera. El profesionales hoy, después de haber clasificado con Canadá en forma directa, la Unión decidió profesionalizar a 17 jugadores, más los jugadores profesionales que teníamos en el exterior. Hacíamos una base de 22, 23 jugadores profesionales. Con eso, Uruguay, más los jugadores que juegan en clubes de Uruguay, se fue preparando para justamente el Mundial de hoy acá. Pero atado a lo que dice Gaminar, al capitán, el profesionalismo que tienen los jugadores uruguayos va más allá del dinero, ser profesional o no. Creo que el dinero es lo que ayuda al jugador a tener mejor calidad de descanso, mejor calidad de vida y seguir evolucionando. Estoy convencido de que la calidad de jugadores en Uruguay está a la altura de cualquier equipo Tier 1. Thank you. We have another guest joining us on top table. Welcome. Number 2, Gaman Kessler, will join us at the end there. Ese era el que yo decía, que es uno de los más profesionales que hay. Perdón por llegar tarde. Okay, next question, please. Gentleman there, and then behind.共同通信の吉田と申します。今プロフェッショナリズムの話があったと思いますが、前回の大会の時はまあ、海外でプレー選手が数人で、今回はまあ数えたら14人いるんですけど、その国外でプレーしている選手がもたらした影響というか、そのレベルアップ具体的に教えてもらえますでしょうか。監督キャプテンにお願いします。はい。Sin duda que el ser profesional de rugby implica tener el tiempo para prepararse y no dar ningún tipo de ventajas. La actitud con la cual, a partir de esa profesionalización de los jugadores en Uruguay se hizo, el jugador lo tomó y lo realizó de una manera muy profesional. Tanto ellos, el grupo ese que estuvo profesional, como los jugadores que no estuvieron eso y que se prepararon de la misma manera que los jugadores que recibían dinero, por decirlo de alguna manera. El ser profesional para mí no implica eso de ser recibir de dinero, no. Sí es un medio para estar a la altura de cualquier equipo del mundo y es lo que Uruguay hoy demostró. Thank you. Joe. Coach and one of the players, what was your master plan today?
and were you able to carry it out? And the players, was it possible to carry out the coach's master plan? El plan de juego realmente era mantener posesión de pelota, jugar con nosotros con la pelota, jugar al ritmo que nosotros queríamos, secuencias cortas defensivas, no producir secuencias largas de defensa, porque es Fiji donde empieza a desordenarnos y del desorden es donde mejor Fiji se siente. El plan de juego fue ese, el kicking game fue ese y fue realizado y ejecutado de muy buena manera y a la perfección, lo cual nos hizo estar permanentemente siempre en partido. El Fiji es un rival con pelota y otro rival sin pelota, por lo cual el plan era tener mayor posesión posible y jugar a la velocidad que a nosotros nos convenga. Thank you. Player Gaman, would you like to answer? Was it the player as well, yes? Sí, un poco como dice Mono, el plan de juego era tener la pelota, jugar a nuestro ritmo, imponer nuestro sistema, y creo que pasó un poco por ahí, que cada jugador sepa a la perfección el sistema y dónde tiene que estar el momento de la cancha. Así que me parece que fue un poco por ahí donde pasó el partido, en obtener las pelotas, en el line scrum de buena manera para poder jugar a nuestro ritmo. Thank you. Gentleman at the back's waiting. Thank you. Dylan from the Daily Post Fiji. Congratulations on the win. Can you just take us through your last 5 minutes of what you were going through mentally and go through that process for us? Hola, buenas tardes. Esos últimos 5 minutos, la verdad que trabajamos mucho en el convencimiento. Hace mucho tiempo que estamos trabajando la parte mental. Porque nada, sabíamos que teníamos hoy una oportunidad única de hacer historia, de ganarle a un isleño en un mundial. Y bueno, pasó, lo imaginamos, lo visualizamos, conocíamos mucho a cada jugador de ellos y bueno, eso creo que fue el convencimiento, fue lo que en esos 5 minutos nos hizo ir a buscar muy adentro nuestro algo, una pasión y algo extra que tenemos nosotros como equipo. Thank you. Have the last question here, please, before we open the mix zone. Thank you. Thank you. I'm Matsu, a Japan's shoeisha. My question is to captain, please. As you know, Kamaishi was hit by tsunami 8 years ago. How do you feel to play here? Buenas tardes. La verdad que es un honor estar acá y desde que llegamos, la verdad que el lugar es increíble y a medida que íbamos hablando con la gente del hotel o nos íbamos informando un poco, si bien ya sabíamos lo que había pasado, es increíble la capacidad de reconstrucción y de seguir adelante que tienen acá en Japón. Y es una historia increíble y haber podido formar parte de este partido le da un condimento extra a lo que fue la tarde de hoy, sin duda. Thank you very much. We've run out of time now. We move to the mix zone, but I'd like to thank everybody on the top table for your time this afternoon and congratulations on the win.
For members of the media, the mix zone will open in a couple of minutes. Thank you.